Es importante entonces entender cómo es la personalidad de Dios, de nuestro Padre. Y hay que entender que Dios es el poder que está detrás de toda la creación. Hay que entender que Dios no tiene límites y que no es limitado por nada. Y si yo veo este tema, que Dios es espíritu, lo que quiere decir es que Dios no tiene un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. No tiene una dimensión existencial en forma corporal o en forma material. Porque si Él tuviera cuerpo, no pudiera ser omnipresente, omnisapiente, omnisciente y todos los demás atributos, todopoderoso. Necesita. Por eso necesitamos nosotros saber que Dios es espíritu, para que no nos confundamos en este sentido. ¿Listo? Y vamos a ver hoy cuatro puntos importantes de lo que es Dios. Que Él tiene personalidad, Él conoce todo y Él es el suministro. Suministro de vida está en lo espiritual, en el espíritu. Y Dios es espíritu. Y como cuarto punto, tenemos que aprender a andar en fe. Caminar en fe para andar en espíritu. Y allí vamos a dar entonces la conclusión. ¿Listo? Entonces, hijos de Dios, vamos a la palabra de Dios en Juan 4, 23 y 24. Y vamos a ver lo que decía el Señor Jesucristo al respecto. Juan, vamos a Juan. Juan 4. ¿Lo tienen allí? Del 23 al 24. Vamos a leer todos juntos Juan capítulo 4, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nosotros, se nos ha dado un espíritu. Nosotros estamos diseñados de manera especial por Dios. Tenemos un espíritu, tenemos una parte o una dimensión psicológica, y tenemos un cuerpo, una parte física, fisiológica, morfológica. Todo lo físico es tangible, pero lo que es la dimensión psicológica, el alma, los pensamientos, la mente, es intangible junto con el espíritu. Pero Dios nos ha dado una dimensión espiritual para que podamos comunicarnos y tener esa percepción y esa comunión con Él. Nos ha dado un espíritu para eso. Pero como Dios es espíritu, el hombre también tiene que operar en lo espiritual. El hombre tiene que desarrollarse en lo espiritual para poder percibir y ser sensibles a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Dios es espíritu. De manera que Dios opera en nosotros desde lo y por medio de lo espiritual. Por eso Dios es espíritu. Ahora, vamos a ver una primera cosa de la personalidad y de los atributos de Dios, y es que Dios tiene personalidad. Sí, es una persona. Aunque digamos que no tiene cuerpo material, es una persona, tiene una cualidad y sus cualidades son perfectas.
no es como una persona humana, porque la persona humana tiene imperfección, pero Dios es perfecto en todo, y todos sus atributos y todas sus cualidades son perfectas. Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Ya están allí? Ahora vamos a ver, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y el versículo 1 Corintios, 1 Corintios 2, 10. Dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Aquí en estos dos versículos nos demuestra claramente que Dios es Espíritu y que Él se conoce muy bien, Dios se conoce muy bien y nos conoce muy bien, porque el Espíritu todo lo escudriña, o sea que todo conocimiento viene de Dios. ¿Sí? El conocimiento verdadero, el conocimiento real, viene de Dios y viene de tener una vida espiritual. Muchos creen que el conocimiento viene de leer muchos libros, de saber mucha ciencia humana, ¿sí? Pero Dios tiene disponible para cada uno de nosotros su ciencia, que es la verdadera ciencia, que es el verdadero conocimiento que viene de lo espiritual. Y viene del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces aquí nos dice en el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Entonces aquí nos revela, nos muestra que Dios, que el hombre tiene un Espíritu, que fue dado por Dios, y que Dios es Espíritu, y que Él nos conoce, Él se conoce y nos conoce muy bien. Y cuando yo hablo de que Dios es Espíritu, pues usted y yo tenemos que entender que Dios todo lo conoce y Él opera en todo. ¿Por qué? Porque es Espíritu. O sea, Él no tiene nada que lo limite. El cuerpo, si Dios tuviera un cuerpo, sería limitado en su poder. Si Dios tiene un cuerpo, sería restringido en su poder. Así como nosotros tenemos un cuerpo. Y este cuerpo, nuestra carne, nos limita. Por eso nos restringe a conocer a Dios. Por eso si vivimos en la carne, si vivimos en los instintos, si vivimos y confiamos en lo emocional, en nuestra mente, no podremos conocer a Dios, porque Dios es Espíritu. O sea que tenemos que desligarnos o divorciarnos de lo carnal para llegar a conocer lo espiritual, para llegar a conocer el Espíritu de Dios. ¿Listo? Y que Dios nos conozca, porque aquí no se trata de que yo he conocido a Dios, yo busqué a Dios, sino que Él nos conoció a nosotros, Él nos diseñó a nosotros y Él nos eligió a nosotros. Por eso hay que cambiar ese chip de que nosotros somos lo que hacemos
pero Dios ya de antemano lo ha hecho y sabe. Y en la medida en que yo voy caminando con Dios, le voy entregando todo mi ser para que Él comience a operar en mi vida, porque Dios es espíritu y actúa por medio de mi espíritu. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar ahora leyendo otro versículo para entender que Dios todo lo conoce, por eso es espíritu. Cuando yo hable de Dios es espíritu, es porque Dios todo lo conoce y no está limitado por una parte corporal. Él se conoce y nos conoce. Romanos 8:16. Busca Romanos 8:16. En que tengo aquí el Romanos 8:16. ¿Ya lo tienen allí? Busquen en sus Biblias y vamos a leer Romanos 8:16 todos juntos, por favor. Vamos a leer Romanos 8:16. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, Dios es el que influencia nuestras vidas para tomar buenas decisiones. Influencia nuestro ser en la parte psicológica. Él influencia nuestro conocimiento, nuestra mente y nuestra voluntad. Nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Por eso dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. O sea, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, nos hizo con un espíritu, ¿cierto? Para que podamos entenderle a Él, para que podamos relacionarnos con Él, que es espíritu. Y Él nos permite conocernos. Él nos permite conocernos. Cuando hablamos de espíritu, recordemos, el espíritu, vivir en espíritu, y Dios es espíritu, o sea que Dios es conocimiento. Y hay que cambiar el chip de creer que el conocimiento está en los libros, que está en el ser humano, o sea que lo proporciona el ser humano. El conocimiento es espiritual. El verdadero conocimiento es conocer a Dios, porque Dios es el diseñador y creador de todo. Por lo tanto, si yo le busco, obtengo. Vamos a leer Salmo 139, versículo 1 al versículo 6. Busquemos Salmo 139, versículo 1 al versículo 6. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Listo? Ahora, sabemos que Dios nos ha diseñado con un espíritu, también nos ha diseñado con una parte psicológica, de manera que podamos entender, ¿cierto?, lo que Dios suministra a nuestras vidas, entender ese conocimiento, pero no podemos pretender conocer todo, no podemos pretender tener todo conocimiento de Dios, porque nuestra vida es limitada en eso. Nuestra configuración tiene un límite. No podemos conocer algunas cosas porque no tenemos la capacidad para tener todo el conocimiento que Dios tiene. Pero Dios sí suministra
una porción a cada uno de nosotros según el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Listo? Entonces hay que entender que Dios es espíritu y Dios es conocimiento, y que el conocimiento nos permite conocernos a nosotros mismos. O sea, el ser humano natural cree que puede conocerse. Inclusive algunas religiones o algunas corrientes religiosas, corrientes doctrinales, creen que una forma de buscar a Dios es conocerse a sí mismo y buscar el conocimiento propio, el conocimiento del yo, y hacer meditación en el yo y conocer su propio cuerpo bien. No, nosotros como hijos de Dios debemos saber que andar en el Espíritu es conocer a Dios, conocer los atributos de Dios, conocerle a Él por medio de su palabra. Y en la medida en que yo conozca de Dios y me vincule con Él en el Espíritu, Él me va a dar el conocimiento de quién soy yo, porque Él tiene y Él me ha diseñado, Él sabe por qué fui creado y Él quiere darme esa información a mí. Él quiere proporcionarme esa información porque Él tiene un plan que se está gestando y del cual yo debo conocer para poder operar, para poder caminar en esta vida, ¿no? Entonces hay que cambiar ese chido, esa mentalidad de que de pronto en el mundo hay, ¿no? De que conocer a Dios es conocerse a uno mismo y conocer su cuerpo. Sí, desde lo psicológico es bueno, es saludable esto, pero desde lo espiritual, si yo quiero tener una relación con Dios, hay que entender que no es buscándome a mí mismo que puedo encontrar a Dios, porque el hombre no puede dar vida. Y ya con esto vamos al siguiente punto, que es el tercer punto, suministro de vida. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es Dios? Dios es vida y por eso es espíritu. ¿Listo? Vamos a seguir entonces aquí leyendo. Por eso la recomendación es no busquemos lo que busca el hombre, ¿no? Porque el hombre ve según sus ojos, según sus emociones, según su mente. Pero Dios ve más allá. Dios ve lo más profundo de nuestro ser y Él conoce todo. Por eso debemos buscarle a Él. Buscarle a Él. No a nosotros mismos, ¿no? El Espíritu es vida. Juan 6:63. Vamos a leer Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra de Dios: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el espíritu? Es la verdadera vida. Es la verdadera vida que viene de Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí? La vida viene de Dios. La vida fue dada por Dios y el hombre. Y el hombre cree, o el hombre ha sido engañado, creyendo que la vida proviene del cuerpo, que la vida proviene de lo orgánico, ¿sí? El espíritu que nosotros tenemos, que nosotros se nos ha dado, es el que conectado con Dios nos suministra vida. La verdadera vida proviene de Dios. Ahora, muchos en el mundo, y que no está mal, pero no está mal desde lo existencial, ¿no? Se preocupan por su apariencia, por su salud, y no buscan de Dios, creyendo de que los que no conocen de Dios se preocupan por su salud, por no morir. Inclusive en el mundo actual buscan el elixir de la eternidad. Si nosotros vemos en redes sociales, hay muchos estudios que pretenden alargar la vida humana, creyendo que el hombre puede darse vida a sí mismo, que el hombre y su conocimiento pueden suministrar la vida. La vida proviene de tener una relación personal con Dios. El que no busca
a Dios en espíritu, el que no busca a Dios en una relación y una comunión, está condenado a tener muerte, ¿sí? Por más avances tecnológicos, por más ciencia que haya, el único que tiene vida eterna para nosotros es Dios por medio de su Hijo, del Señor Jesucristo. Es allí, es la única solución que Dios ha enviado para que nosotros tengamos vida eterna y no muramos, sino que después de esta muerte, la primera muerte, tengamos vida por siempre y para siempre. ¿Listo? Entonces, si yo entiendo quién es Dios realmente, que ese Espíritu dice que es el que nos da la vida, si yo entiendo quién es Dios, que es Espíritu y es el que lo conoce todo y el que sabe todo de mí, entonces lo tengo todo, ¿cierto? Lo tengo todo. ¿Y cómo se logra esto? Caminando en fe. Caminando en fe. ¿Cómo entiendo yo esto? Caminando en fe. Porque a veces lo buscamos en la ciencia. Y es allí donde está el error. Cuando lo buscamos en nuestra propia mente, no buscamos lo espiritual, sino el espiritualismo. Y es el error allí donde caemos. A veces el hombre se afana por saber qué hay en el más allá y se deja engañar por el enemigo, por el diablo. Y lo que hace es reclutarlo en el espiritualismo, en el ocultismo y en buscar un proceso espiritual fácil, ¿no? De hacer pactos no con nuestro creador, sino con el enemigo. Y claro está, allí va a conocer de un mundo espiritual, pero no el mundo espiritual de Dios, sino el mundo espiritual de los seres espirituales que están allí, los demonios y demás. Y en esto Dios no nos ha mandado a meter nuestra cabeza, nuestras narices, como dicen por allí, ¿no? Nosotros no tenemos que andar buscando cosas en el ocultismo. A nadie, Dios, ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros nos concentremos en esta vida que nos ha dado y que seamos lúcidos, que no andemos en sortilegios, ni en cabalismos, ni en espiritualismo, ni buscando experiencias espirituales, espiritualoides, ¿no? Dios no nos ha mandado a meter las narices allá. Dios quiere que nosotros seamos personas que se conecten con la realidad, que viven una vida, la vida que nos ha dado como regalo, una vida real, una vida para servir a los demás, para servir al prójimo, para servir en tu trabajo, para servir en tu familia, ¿cierto? Para servir, no siendo engañados como algunos hacen, ¿no? Que me están echando brujería, que me están... Eso es perder el tiempo, porque es simplemente... Estamos siendo engañados. Dios quiere que usted sea responsable con lo que le ha dado, con lo que le ha dado y que opere allí, porque Dios opera allí, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida real, no en una vida imaginaria. Por medio de nuestro espíritu, Dios opera para que también demos suministro de vida a los demás, ¿cierto? Por medio de nosotros llevamos los frutos del Espíritu Santo, que es paz, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿cierto? Todo eso que Dios hace en nuestras vidas es para que podamos servir y llevar vida a los demás. Entonces, Salmo 139, del 1 al 6. Y Juan 6:63, que Dios está vivo, aunque no tenga cuerpo, Dios es vida, está vivo, ¿sí? Aunque Dios es espíritu, Él está vivo, más vivo que nosotros. Y nosotros entenderemos después, cuando lleguemos a compartir y que el Señor nos lleve a su presencia, entenderemos lo que es verdaderamente la vida en su plenitud, ¿no? Y cómo opera Dios en vida. ¿Listo? Vamos a leer Deuteronomio 5:26.
Para terminar, vamos, bueno, nos quedan unos minutos. Deuteronomio 5, 26. Dice la palabra de Dios, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? El Dios viviente, dice aquí, que habla en medio del fuego. Dios es el Dios viviente. Cuando yo hablo de que Dios es espíritu es porque está vivo, conoce muy bien, nos conoce muy bien y nos proporciona la verdadera vida, que no viene del cuerpo, que viene del espíritu, proporcionado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que quiero en Apocalipsis 7:2, vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, rápidamente. Apocalipsis 7:2. Dice la palabra de Dios. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, aquí hay un contexto de profético, pero lo que quiero es que entendamos que Dios es vivo, dice, y tenía el sello del Dios vivo, ¿sí? Del Dios vivo. Nosotros a veces creemos que para tener vida hay que tener un cuerpo orgánico, ¿no? Pero en realidad aquí lo que nos demuestra es que el espíritu es vida, que Dios, y si yo, nosotros tenemos tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Si yo pongo en primer lugar mi vida espiritual con Dios, mi relación permanente con Dios, tengo vida, ¿sí? Tengo verdadera vida, porque el espíritu es vida. Muy bien. Y para terminar, quiero que tengan claro, hijos de Dios, claro, que no se dejen engañar. ¿Qué es una vida espiritual? ¿Qué no es una vida espiritual? No es una vida espiritual conocer tu propio cuerpo. Que no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Hay que conocernos, sí. Hay que conocer nuestra salud, ir al médico. Pero hay que entender que la vida espiritual no es eso. La vida espiritual no es meditar en nuestros pensamientos, no es meditar en nuestra mente, no es conocer en libros cosas, ¿no? No es, eso no es espiritual. No es potenciar la mente. Muchos que dicen que en la meditación, en el yoga, usted puede elevar su alma y conectarse con su mente y potenciar su mente y llegar al nirvana, bueno, etcétera, etcétera. Hay otras religiones, otras corrientes filosóficas. Y por ejemplo, lo que es la hipnosis, todo lo que es la adivinación, todas estas cosas que supuestamente tienen un poder espiritual, no es espiritual, sino que es mental, ¿sí? Es hipnosis. Y sí, para esto existe inclusive una profesión, un oficio que es buscar en la mente y potenciar la mente. Esto no es de Dios. Buscarse a sí mismo y buscar y potencializarse a sí mismo, corrientes humanistas, corrientes psicológicas, no es espiritual. No está en el yo. No está en el ego, no es el yoísmo, potenciar el yoísmo. Si ustedes ven en TikTok, tengan cuidado, hay muchos que hablan de las energías, ¿no? Que las energías, que vamos a llegar al quinto piso, no sé cómo le dicen, a la tercera dimensión, segunda dimensión, que por favor, no crean en esto. Esto es buscar no a un Dios que es espíritu, sino buscar a un Dios mental, un Dios que él mismo, el Dios del yo, ¿no? Hay muchas corrientes, como les dije, filosófica, religiosa, que dicen que Dios es uno mismo, ¿sí? Dios es uno mismo, y ese es el engaño del diablo, que quieres que crea que Dios eres tú, que Dios eres tú, que Dios es tu cuerpo, que Dios es conocerte a ti mismo.
y andar en el ego, ¿cierto? Por favor, tengan cuidado esto de las dimensiones, esto de las energías y demás. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Hay que andar en el espíritu. ¿Y cómo es andar en el espíritu? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Vamos a leer Hebreos 11. Hebreos 11. Un saludo especial a los que están allí conectados. Tenemos en Instagram también a María, a Yesenia, a Dalma, a Foronda. Hay varios allí. También aquí en TikTok. ¿Listo? Saludo especial a cada uno. Me disculpan que estoy aquí concentradito, pero ahorita los leo. Hebreos 11. Vamos a ver qué es la fe. Por eso, para andar en vida espiritual, hay que andar en fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recordemos que Dios es un Dios invisible, pero todo lo creado viene de allí. Viene de Dios. ¿Listo? Todo lo creado viene de Dios. Y si ustedes ven el versículo 3, hay algo importantísimo que hay que entender. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Sí? Aquí nos confirma una vez más de que Dios es espíritu, es el Dios invisible, creador de todo lo visible, ¿cierto? Y por fe se da esto, por fe. A veces creemos, pues hay muchos científicos que buscan, que por medio de diferentes teorías han buscado la explicación de la existencia humana y la existencia del universo. Plantean teorías de que todo fue creado, de teorías del Big Bang, teorías, bueno, yo soy biólogo y lo puedo decir porque conozco estas teorías. Pero una cosa es la fe y es estar seguros, tener certeza de que Dios es el creador de todo. Y créanme que no nos alcanzará esta vida para entender cómo Dios hizo todo. Pero después lo sabremos. Lo sabremos según el tiempo en que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y que nos encontremos en su presencia, en la presencia de su Hijo, el Señor Jesucristo, en cuerpos incorruptibles. ¿Listo? Muy bien. Para finalizar, es vida y conocimiento Juan 14, 6. Entonces, si sabemos que Dios es espíritu, es vida, es conocimiento, tenemos que saber esta verdad que Dios nos ha dado. ¿Listo? Juan 14, 6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto? Y ahí está la solución. Entonces, Dios es vida, es espíritu, pero Él envió a su Hijo para que tomemos de esa vida, ¿cierto? Para que estemos en vínculo con Él, en vínculo perfecto, y podamos recibir ese suministro que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Andando en el camino. ¿Y cómo es el camino espiritual? En Cristo Jesús. Juan 14. Juan 14, 6. Dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cierto? Entonces, para encontrarnos en esa vida espiritual, para andar en vida espiritual, tenemos que entender que en Jesucristo está escondido todo el conocimiento, toda sabiduría, todos sus tesoros, los tesoros de Dios espirituales están en el Señor Jesucristo, porque es el camino, la verdad y la vida.